Fue como despertar en uno de mis sueños. Aún podía sentir a Camila con esa mirada brillante, sus manos llegando a mí. Todo era azul en ella. El cielo, el mar, las flores de su vestido. Sin embargo, de un momento a otro, hay un vacío. Camila no está. Y no es que se haya ido. Me dicen que nunca existió. Imagina levantarte una mañana y los últimos 6 meses de tu vida es como si los hubieras soñado. Lo que todo el mundo afirma que son tus experiencias reales y de las que hay pruebas fotográficas y demás, no hubieran existido para ti. Pero tú sabes que el sueño es real. Cansado de tantas negaciones, busqué ayuda y la encontré en el doctor Juan Kea. Intenta conmigo aplicar una de sus técnicas, la psicomagia, la cual espera que lleve a mi parte racional a aprender el lenguaje del inconsciente. Ya van varias sesiones y la esperanza se diluye. Mi memoria va comprimiendo y estirando aleatoriamente las imágenes de Camila. Me rehúso a perderla en un paisaje de sombras. El doctor Juan Kea me dice que debo tener fe. Y eso hago. Trato de aferrarme a los pocos recuerdos que van quedando. Y es allí donde la distancia no existe. El pensamiento logró vernos en aquellas formas enigmáticas, inaccesibles. La belleza de nuestros rostros irradiaban como las estrellas. Sonreíamos. Cantaba el tiempo a nuestro alrededor. Volamos años luz en un beso infinito. Creo haberlo logrado. Me asombro del poder ir recordando, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Nuestras formas se aislaron. Confundidos, buscamos aquel camino. Encontré nuevamente sus ojos misteriosos, que magnetizaban mi ser. No, no, otra vez no. Thank you.
Sin contar el tiempo, fuimos volando. En este camino irreal, somos seres transparentes, más allá de la materia. Tu alma, esperando a la mía, y la mía, anhelando la tuya. Sentimientos encontrados abundan dentro de mí. Recuerdos de toda una vida junto a ti. Y no importa cómo. Los encuentros contigo siempre son sublimes. Chica azul.